Hoy continuó la tensión entre el gobierno mexicano y el boliviano por los 9 exministros de Evo Morales que se encuentran dentro de la Embajada de México en Bolivia. Esta mañana el subsecretario para América Latina y del Caribe, Maximiliano Reyes, informó que el acoso de agentes de seguridad de Bolivia en la Embajada de México en ese país no cesa. En su cuenta de Twitter mostró la presencia de vehículos oficiales en los alrededores de la sede diplomática. También el director de organismos y mecanismos regionales de la Cancillería mexicana, Efraín Guadarrama, cuestionó el hecho de que las órdenes de aprehensión en contra de los exministros de Bolivia, Juan Ramón Quintana y Vilma Alanoc, fueron notificadas a la embajada después de que se les había otorgado a condición de asilados, y argumentó que de acuerdo con las convenciones internacionales en materia de asilo, el Estado que lo otorga tiene prioridad para definir los motivos de la persecución política. El gobierno de Bolivia insistió en que la presencia de fuerzas policiales en los alrededores de la embajada no viola su inmunidad diplomática y rechazó que se pretenda ingresar al recinto. El gobierno constitucional incrementó la presencia de fuerzas policiales en la vía pública sin afectar la libre circulación de los funcionarios de la embajada, ni violar el recinto diplomático, ni tampoco realizar ningún tipo de registro. Bueno, entrevista con el portal La Silla Rota. Esta tarde, la canciller boliviana Karen Longaric acusó al gobierno mexicano de pretender desestabilizar el gobierno de Jeanine Áñez y de intervenir en las futuras elecciones para favorecer al depuesto presidente de Evo Morales. Pues son declaraciones muy fuertes. El pueblo boliviano siente que la injerencia de López Obrador tiene un objetivo: es desestabilizar a este gobierno actual, ¿no? Y favorecer a Evo Morales en sus pretensiones de manipulación de las próximas elecciones generales. Y parece que frente a esa situación de normalidad que vive el pueblo boliviano, México está queriendo desestabilizar esa normalidad, y esto pasa por la amistad estrecha del presidente López Obrador con Evo Morales. Pues fuertes, delicadas las declaraciones. Esta noche el pleito subió de tono cuando la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado, envió una segunda nota diplomática a la canciller Karen Longaric, quejándose por el incremento del acoso a la sede diplomática, además con drones que va a considerar o que considera violatoria al derecho internacional. El gobierno mexicano le pide al gobierno de Bolivia que adopte las medidas necesarias para que cesen estos actos y reparar las omisiones que, alerta la embajadora, podrían configurar hechos internacionalmente ilícitos. Además, advierte que si la presencia de elementos policiales y de inteligencia continúa en la embajada, el Estado mexicano se reservará el derecho de emprender las acciones jurídicas o políticas ante organismos y tribunales internacionales. Esta noche, hace unos minutos, tuiteó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre el tema. Escribió: la postura mexicana es y será, debe respetarse la inmunidad diplomática y la integridad de la embajada e instalaciones de representación de nuestro país en Bolivia. Esto escribió hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard.